profesión de técnico electrónico es una de las más apasionantes en las que una persona se puede desarrollar profesionalmente, y esto también con el noble propósito de servir a una comunidad y sostener a una familia. Una bonita profesión, puesto que la electrónica es un campo muy extenso y apasionante que abarca diferentes áreas, entre las cuales se encuentra desde luego la del servicio. La electrónica permite desarrollarse profesionalmente, puesto que además de estar al alcance de todo aquel que se interese por el tema, siempre hay nuevas tecnologías apareciendo, lo que nos motiva a estar siempre en la actitud de capacitación para aprender más y más, y por último, el noble propósito de servir a la sociedad y levantar una familia, quienes son al fin y al cabo el objeto de todo nuestro esfuerzo diario. Este es un detalle que no debemos olvidar. El propósito no es el dinero que ingrese a nuestro centro de servicio. Este es solo un medio. Y además, porque por más apasionante que sea la electrónica, también es otro medio del cual disponemos para alcanzar el propósito principal. Por esta razón, el servicio electrónico tiene en sí una dignidad que hay que defender y mantener, por cuanto no siempre se sabe entender a profundidad lo que conlleva cada reparación. Detrás de cada televisor reparado y entregado hay muchos factores que intervienen. Primeramente, como base están muchos días de experiencias diversas, capacitaciones, tiempo invertido, pruebas, fracasos y logros, dinero invertido, trasnochos, aún pérdidas económicas y momentos desagradables con algunos clientes ingratos. En realidad, el oficio, si se quiere ver así, no es nada fácil y no es para cualquier persona. Todos los que trabajamos en la electrónica nos hemos sentido muy afines a esta y este afecto nos llevó a servir así a los demás. Ahora, esto adquiere más peso entre más años llevemos ocupados sirviendo en este campo. Más conocimiento acumulado. Somos más pacientes para con las dificultades, más derroteros y metas que alcanzar y más clientes satisfechos. Desde luego, el servicio a estos nos hace una parte importante de nuestras comunidades. Gracias a la consagración que exige enfrentarnos a desafíos que en un principio y con frecuencia no sabemos cómo vamos a abordar, pero que con la ayuda de Dios terminamos alcanzando victoria tras victoria que nos lleva a una trayectoria de años en este campo. Esta razón, el ocuparnos del servicio electrónico requiere también de una compensación correspondiente a todo esto que hemos mencionado. No se concibe que un trabajo que es altamente especializado sea mal valorado y remunerado, no solo por el cliente, sino que, tristemente, también por algunos de nosotros mismos. No olvidemos que el objeto de este oficio son nuestras propias familias a las que valoramos tanto dentro de nosotros. Por tanto, lo que se cobra debe corresponder a la dignidad de ellos, a su estabilidad e incluso a sus sueños. Nos corresponde entonces extendernos hacia nuestros colegas con esta prerrogativa, para que en todo lugar se respete y no se subvalore nuestra profesión.
Claro, no se habla de cobrar caro, porque el término caro significa un mayor precio al real y un valor injusto. Entonces, ¿cómo abordar este asunto? Simplemente las cosas son como son y los precios también deben ser lo que deben ser. Y esto nada tiene que ver con que el problema sea, por ejemplo, un simple punto de soldadura que un cliente jamás podría ubicar así examine toda la placa 100 veces con el microscopio. Porque solo quien ha pasado tiempo sobre las placas tiene el ojo afinado que detecta este punto falso. Así que esta noble labor debe producir un valor mensual que brinde seguridad a los nuestros. Si esto no es así, tenemos un problema que debemos corregir porque la dignidad del técnico electrónico es la misma dignidad de nuestra familia. En este asunto tiene que ver también un aspecto que pocos consideramos. Ver nuestros ingresos desde el punto de vista contable. Puesto que frecuentemente muchos talleres funcionan a pérdida sin que sus propietarios lo perciban. Lo que produce con el tiempo la quiebra y el cierre del establecimiento. El técnico electrónico debe pues ser ordenado en sus cuentas, saber el total de sus ingresos, egresos, deudas, flujo mensual de caja, conocer cuáles son sus costos fijos, variables, a cuánto corresponden sus activos, pasivos, etc., y desde luego la pérdida o utilidad de cada periodo. Así que debemos buscar la manera de poder obtener esta información de manera permanente, pues esta nos permitirá tomar las decisiones correctas y en favor de nuestro centro de servicio. En Internet hay una gran cantidad de tutoriales que nos mostrarán la forma de obtener esta información tan importante, por lo cual también es igualmente importante dedicar el tiempo necesario para aprender a recopilar la información requerida, registrarla y calcularla periódicamente para obtener las cifras de pérdidas y ganancias del mes, el balance, el inventario y todas estas cosas. Si contamos con un buen flujo de caja en nuestro centro de servicio, pues podemos buscar una asesoría profesional. Pero si el flujo de caja no es muy abundante, deberemos entonces nosotros mismos realizar esta labor, la cual es posible utilizando aplicaciones tan simples como el Excel. En resumen, esta información nos ayudará a fijar de forma definitiva el valor justo que podemos cobrar por cada servicio. Otro asunto ineludible y que cada día se hace más patente dentro de nosotros es el que tiene que ver con la informática. Nos guste o no, es hacia donde se dirige el servicio electrónico, puesto que la industria está enfocada a la fabricación de placas que se pueden utilizar en diferentes modelos o tipos de dispositivos. Esto hace que la diferencia entre unas y otras placas sea definida por la descarga de diferentes clases de firmware y software en estas. Y esto hace indispensable que sepamos reconocer cómo se manejan toda esta clase de archivos, cómo editarlos, cómo identificar las diferentes averías generadas por esta clase de problemas invisibles al ojo, etcétera, etcétera. Thank you.
La salud dentro del taller también juega un papel importante, puesto que no puede faltar que tengamos un plan de medicina, ya sea social o prepagada. Por ejemplo, por el alto nivel de estrés que puede generarse día tras día en el taller, el uso fuerte que le damos a nuestros ojos, los vapores de sustancias como el humo de la soldadura o los olores a tíner o resinas que utilizamos con cierta frecuencia. Aunque ya casi no trabajamos con los altos voltajes que producían los famosos flybacks, el técnico no está exento tampoco de sufrir descargas peligrosas u otras clases de accidentes de trabajo de acuerdo a la clase de dispositivos que se reciban en el taller. Por ejemplo, si usted se especializa en equipos de audio de potencia, puede estar expuesto a un deterioro de la audición. Si no se cuenta con un plan adecuado de salud, con el tiempo esto puede significar la imposibilidad de trabajar o el deterioro considerable de la calidad de vida del técnico y de su trabajo. Esto nos compromete aún más con diferentes buenas prácticas, como el hecho de capacitarnos permanentemente, leer libros, tomar cursos y hablar con colegas. Tiene que ver con contar siempre con las herramientas adecuadas para el trabajo y entre las cuales se encuentra también la internet, que hoy en día es indispensable. Tiene que ver también con nuestra propia presentación personal y la de nuestro taller, procurando siempre trabajos excelentes y usando repuestos de calidad. Es decir, tiene que ver también con la honestidad. Tiene que ver también con nuestra manera de hablar o de manejar los casos difíciles y aún con la línea de equipos que se reciben en el taller. Porque tampoco es comprensible un cobro alto con un servicio mal prestado, porque el cliente también merece un servicio de excelencia, que resulte en que nos podamos encontrar con este por la calle y que sea posible un saludo cordial entre vecinos. Por esta razón, ya no debe haber técnicos que trabajen solos como Quijotes. Hoy en día todo técnico electrónico debe pertenecer a grupos de colegas con quienes sea posible compartir experiencias de toda clase, ayudando y siendo ayudados. Ese orgullo de antaño, el del colega que no comparte sus experiencias con otros, debe desaparecer, puesto que contribuye a la postre al perjuicio de todos. Esto por cuanto a que muchos fabricantes tampoco les interesa el que las placas puedan repararse. Y esta es otra de las razones que hacen admirable la labor del técnico electrónico: poder superar esta clase de desafíos. Así que por esta razón se necesita que dentro del gremio seamos solidarios.